días, mis queridos socios, líderes que están hoy en la mañana reunidos acá para continuar esta serie de capacitaciones y dándole la bienvenida a nuestro querido líder David Perea desde Colombia. Gracias, David, por estar aquí presente. De verdad te extrañamos y realmente eres un gran soporte para esta comunidad, por tu entrega, por tu dedicación. Y bueno, deseando, David, que esta semana sea una semana de muchos logros, de muchos éxitos. Siempre al inicio de la semana debemos planificar, hacer toda una lista de todos nuestros prospectos. Y organizarnos como buenos líderes que somos. Es decir, vamos a hacer nuestra lista de prospectos para esta semana, a quienes vamos a convencer, a quienes vamos a llevar esta buena nueva y a quienes vamos a hacer parte de nuestro equipo de trabajo. Vamos a ir visionándonos y vamos a ir buscando esos líderes que van a irnos a ayudar a crecer y a expandernos. Hoy tenemos en sala a nuestro querido David y él nos va a seguir capacitando. Mira, en este tema que es el back office, cómo opera nuestro back office, porque es una oficina que está en directo, en vivo, donde podemos ver a diario cómo se manejan las operaciones dentro del mercado Forex, del mercado cripto. Es decir, porque estamos en una blockchain y el estar en una blockchain es un libro abierto contable, vamos a decirlo así. Es un libro abierto y por eso es que es auditado, es tan verídico y es tan sustentable. Entonces, bueno, David, te deseo lo mejor esta semana, que esta semana sea de mucho éxito para cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, dispuestos pues a hacer las cosas bien y a capacitarnos para seguir llevando esta gran oportunidad a tanta gente. Bienvenido, mi estimado amigo David. Muchísimas gracias, Janet, por esas palabras. Sí, fueron unos días que estuve de viaje atendiendo unos temas personales también, pero sin desconectarme de todo el proyecto, porque ese proyecto es un proyecto que nos apasiona a todos, al cual yo lo he dicho abiertamente, le debo muchas cosas en este momento a este proyecto. Gracias a este proyecto realmente volví yo a proyectarme, a pensar en una mejor calidad de vida y en ese proceso también ayudar a muchas personas. Yo quiero felicitar a las 14 personas que hoy aquí están conectadas y a las que se van a ir sumando. ¿Por qué? Porque es importante que en tu negocio tú tengas claro cómo es el paso a paso. Si no lo aprendiste al inicio, pues bueno, falla. Es importante que tú cuando estés hablando con la persona que te patrocine, tomes atenta nota. Y si esa persona no te ayudó de la forma en que tú estabas esperando, no te hubieras quedado quieto. Lo importante es hablar con la persona que está arriba de esa persona que te invitó para que tú despejes todas las dudas. ¿Ok? Para eso también están estas capacitaciones. Entonces, te felicito por estar hoy acá. Una de las cosas importantes para poder duplicar, una de las cosas importantes para desarrollar el negocio es que sea duplicable, ¿ok? Y es por eso que le debes de poner mucha atención a esto, con seriedad, con disciplina. Coge una nota, te doy espacio mientras voy hablando para que cojas un cuaderno y anotes estos pasos que son sencillos, para que no tengas que depender de otra persona en el momento de vincular a alguien al proyecto. Porque si tú no sabes vincular a alguien, ¿cómo esperas que esa persona tenga éxito en el negocio? Este proyecto por sí solo ya está haciendo que la gente se quiera vincular. Tú estás en un proyecto actualmente donde los rendimientos están superando la barrera del 20% mensual. Estamos hablando de un 30% mensual. ¿A quién no le interesa participar en un negocio con esas condiciones? Ahora, tú como empresario ya puedes mostrar tus rendimientos como te lo voy a explicar ahora, dentro de la back office. Eso es una maravilla porque
que tú puedas mostrar lo que estás generando es el mejor argumento. El mejor argumento son los resultados. Tú me puedes hablar maravillas, me puedes decir hasta misa, pero ¿qué pasa si yo no veo resultados? Aquí tenemos una herramienta hoy por hoy que no estamos utilizando, señores, de la manera más justa y adecuada. Y esos son los resultados que estamos generando nosotros. Entonces, bueno, ya espero que tengan las personas su libreta en la mano y vamos a tomar nota de estos puntos. El primero. David, mi rey, ¿por qué no grabamos? Graba sí, también. Sí, bueno, vamos a grabar. Gracias, Janecita, por explicarme, por decirme eso. Ya, permíteme. Voy a poner esta aplicación que es para grabar. Vamos a ver si me abre. A ver. Ahora sí ya. Listo. Pero cerramos acá. Cerramos ahí. Listo. Vamos a iniciar grabación. Listo. Ya está grabando dentro del. Listo, perfecto. Ya estamos grabando, chicos. Vamos a grabar esto para que ustedes no solamente se atengan a la grabación, sino que la idea es que a ustedes les quede esto grabado, pero aquí en la cabeza. Y lo importante para tener éxito en un negocio, chicos, lo importante para tener un negocio es que cuando a ti te estén explicando, tú estés tomando nota. Vive todos los días como si fuera el último día de tu vida. Ponle atención, ponte en situación, vive el presente. ¿Ok? Entonces, el primer paso que vamos a dar, chicos. A ver, permítanme acá. Recording in progress. El primer paso que vamos a tener en cuenta, chicos, cuando estamos. Importante es que una parte de esa inversión que le hacen le va a generar rendimientos diarios, semanales y mensuales. Importante entender que también esos rendimientos se los puede retirar en cualquier momento. ¿A partir de cuándo? De la primera semana. Maravilloso. También es importante que le transmitas a la persona el poder del interés compuesto como tercer punto. Muy importante. ¿Por qué? Porque la persona va a entender que si él no retira el dinero a la semana, el sistema automáticamente le va a recalcular. Le va a sumar las ganancias más el capital y le va a recalcular ese nuevo saldo para la siguiente semana. De tal manera que la siguiente semana no estamos hablando solamente del capital, sino que se va a recalcular sobre las ganancias. Señores, eso iba creciendo, va creciendo cada día más. Si la persona tiene en cuenta eso, ya ahí está bien. Otra cosa, el cuarto punto. La persona debe tener claro que por participar, aún así no invite a nadie, sino por participar dentro del crowdfunding, que es un fondo colectivo de capital social, que es en el que todos estamos participando con nuestro aporte, va a ingresar dentro de una matriz forzada de 3x10. Y esa estructura que ha desarrollado la compañía le va a beneficiar enormemente a la persona. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a recibir personas debajo de él que él no conoce, ¿sí? Que él no ha invitado y le van a generar beneficios. ¿Hasta cuánto? Hasta un 48%. Maravilloso. Entonces, si la persona tiene en claro que puede generar esa capitalización sin invitar a nadie, cuando ingresa a un proyecto, maravilloso. Porque no hay afuera ningún otro proyecto al que te inviten y que te den esa posibilidad de capitalizarte cuando ingreses. Sobre todo nosotros, gente latina, que siempre estamos, uy, la ayudita. ¿Cómo pudiéramos hacer para que las cosas se nos dieran mejor o un esfuercito? Aquí podemos ingresar desde $100, chicos. Este proyecto es asequible a todo el mundo. Una de las cosas que debe tener en cuenta la persona que tú invitas también y que depende de ti, transmitirle efectivamente, es que este negocio lo puede desarrollar cualquier persona. ¿Sí? Cualquier persona puede desarrollar este negocio. Permítame, pongo silencio aquí. Y también silenciamos aquí. Ya lo vieron.
Listo. Cualquier persona puede desarrollar este negocio. Importante tener eso en cuenta, decírselo a la gente, porque mucha gente tiene de pronto alguna limitación mental en el sentido de que, ay, no, yo no sé hacer trading. Y aquí me hablan de trading. Yo no sé hacer, bueno, yo no sé de finanzas. ¿Yo cómo le voy a hablar a la gente de finanzas? Entonces, es importante que tú lo hagas fácil, entendible para la gente. ¿Ok? Teniendo esos puntos ya claros, que dependen de ti, el transmitirlos adecuadamente y aprender a hacerlo, es tu tarea. Ahora vamos a pasar a manejar las herramientas que tenemos para poder vincular a la persona que quiere participar del proyecto. Entonces, el primer paso, voy a compartir pantalla. A compartir pantalla aquí, permítame. Vamos a compartir pantallita. A ver. Listo. Entonces, chicos, todos tenemos en nuestro celular, la mayoría, la aplicación Tronling Pro, ¿ok? Que esa es la aplicación que tenemos nosotros de la billetera de Daisy, ¿ok? Vamos hoy a descubrirla, a conocerla, a entenderla. Bueno, entonces, en la parte superior, como se dan cuenta ustedes, vamos a encontrar varios elementos. El primero es el nombre que le damos a la billetera. ¿Ok? Tú le puedes colocar cualquier nombre, ¿sí? Cuando la descargas. Ese nombre va a aparecer aquí en la parte superior. Adicional a eso, cuando descargas esta billetera, debes de entender otros elementos, aprenderla a conocer. Hay un botón que está en la parte ahora derecha, por ejemplo acá. Ese botón te va a permitir a ti agregar otras cuentas, tener multicuentas dentro de tu misma billetera. Una maravilla. Ten en cuenta eso que te estoy diciendo. Te va a permitir tener multicuentas. Tú puedes tener más de una cuenta acá, claro. Puedes tener una cuenta, digámoslo, proyectada a 3 años, si tú quieres retirarlo. Eso depende de quién, de ti. Recuerda que la compañía aquí nunca te limita o te pone un tiempo. Como base, ¿no? Depende de ti, tus proyectos. Entonces, puedes tener un paquete de 1.500, un ejemplo, a 3 años, otro de 3.100 con el que te estés dando liquidez mensualmente, otro de cientos de 50, de $100, perdón, para el estudio de tus hijos en 3 años. Depende de ti. ¿Cómo abro esa multicuenta, David? Ya tengo la billetera. ¿Cómo opera eso? Listo, vamos a mirar. Le doy clic ahí. Le doy clic. Inmediatamente me abre esta opción. Entonces, si se fijan ustedes, aquí me da varias opciones. La primera, generar wallet, una wallet nueva dentro de la misma. La gente me pregunta, ojo porque las preguntas aquí son importantes, chicos. La gente me ha preguntado, David, esta wallet va a ser parte del mismo contrato que tengo con Daisy? No. Es una wallet por cada contrato. Así de sencillo. Entonces, lo que vas a poder tener aquí es dentro de tu wallet, poder gestionar diferentes billeteras que van a estar vinculadas por un código distinto ¿a qué? Al contrato inteligente. Pero con una ventaja, que tú las puedes gestionar desde tu wallet. Espero que haya quedado claro eso. Entonces, cada cuenta es independiente. Independiente. Tú le pones un nombre diferente. Tú le pones un password diferente. Así de sencillo. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a poner silencio acá. Permítanme, chicos, porque cuando participemos de este tipo de capacitaciones, chicos, valoremos el tiempo de las personas y respetemos. Porque si no le vamos a poner silencio a nuestro audio, muchas personas de pronto no van a escuchar cómo es. Tenemos otra opción acá mismo dentro de la wallet, dentro de la billetera.
chicos, importante. David, se me perdió el celular. Se me perdió el celular, David. Listo. David, me robaron el celular o se me cayó al agua. No importa. Tú puedes importar la wallet del equipo donde esté. ¿Cómo? Muy sencillo. Aquí hay una opción llamada Import Wallet que te va a permitir recuperar tu wallet. Es muy sencillo. Entonces, ya sabemos que tenemos dos opciones. La primera, crear una wallet nueva. Si quieres abrir una nueva cuenta para tu hijo, para tu mamá, para tu hermano, yo qué sé. Un socio tuyo que quiera que tú le administres esa cuenta, lo puedes hacer. ¿Listo? Con el nombre de él, el nombre que él quiera darle, una password diferente, lo que sea. Y también, chicos, ojo, podemos importar nuestra wallet en caso de pérdida del celular o del equipo que tú tengas. ¿Listo? Muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer? En el primer caso, es muy sencillo. También acá lo ponemos. Listo. Vamos a ver. Listo. Ya. Ahí vamos silenciando. Ayúdame, Yanecita, para hacer esto más dinámico. Listo. Entonces, si yo le doy clic aquí en generar wallet, mira qué pasa. Ahí me da las opciones para yo crear la wallet. Entonces, yo comienzo a desarrollarla. ¿Listo? No hay problema. Igual, los mismos pasos que hicimos con la anterior. Si voy a importar la wallet, ya me va a pedir una cosa especial. Fíjense ustedes en algo que está acá. A ver. Aquí dice, me va a pedir que escanee las 12 palabras, o por lo menos que anote las 12 palabras, y me va a pedir que le anote el private key. Cuando yo importo la wallet, me va a pedir esa opción. Entonces, anoten, chicos. Si te pide que anotes la private key, la pregunta aquí para muchos es, David, ¿dónde encuentro la private key? Listo. Entonces, vamos a ver. Cuando tú recién abres tu billetera, debes de tener en cuenta los siguientes pasos. Ya descargaste la billetera, el primero, que es muy sencillo. Descargas tu billetera, le das un nombre, el nombre que tú quieras. Aparte de todo, después de darle ese nombre, te va a dar 12 palabras o 12 semillas. Tú le puedes tomar foto con otro celular porque te va a impedir por seguridad que lo hagas con captura de pantalla. Ojo con esto que te estoy diciendo. Debes de guardar esas 12 palabras. ¿Ok? Guárdalas. Tómales una captura de pantalla, guárdalas. Y una foto, con otro celular. Puede ser el de tu esposa, el de tu hija, el de un amigo de confianza. Y te autoenvías esa foto a ti. Te la autoenvías por correo electrónico. ¿Sí te está quedando claro? Te autoenvías eso a tu correo electrónico. Y la guardas dentro de tu correo electrónico. No sabemos, chicos, en qué momento podamos necesitar. Ojo, aquí tú estás manejando dinero. Dinero importante. Y depende de la seguridad que tú le des y de la gestión que tú tengas, el poderlo tal vez recuperar en un momento importante. Listo. Esa private key, cuando lo descargas, o esas 12 palabras, entonces las 12 palabras ya. Les tomamos la fotico, lo enviamos. Pero también hay algo que se llama private key. ¿Dónde lo encontramos? Cuando abrimos nuestra billetera. En esta parte de arriba. Ojo, chicos, con lo que les estoy diciendo. Ahí en esa parte, cuando tú ya tienes tu cuenta creada, le das clic ahí. Cuando le das clic, le puedes, aquí tienes dos opciones importantes, varias opciones. La primera, chicos, que tienes la posibilidad de renombrar la billetera. Le puedes dar un nuevo nombre en el momento en que tú quieras. Cualquier, cambiar el nombre. Y puedes también cambiarle el password. ¿Ok? ¿Está quedando claro? Perfecto. Colóquenme en un 1, chicos, si está quedando claro. Para que ustedes queden bien. La idea importante es que ustedes estén con la información óptima. Listo. Entonces, pueden renombrar la billetera o sencillamente cambiar el password.
Aquí, mucha gente me llama, David, ¿cómo le cambio el nombre a mi billetera? David, ¿cómo hago para cambiar el password? Chicos, les estoy enseñando. Ojo con esto, tomen nota. Listo, David, ¿dónde encuentro la Private Key? La Private Key la encuentras aquí. Es una opción de seguridad. ¿Y dónde encuentro las 12 palabras? Las encuentras también acá. Si no las has copiado, si no lo hiciste al inicio del procedimiento, pues que esta sea la oportunidad para que hoy guardes las 12 palabras y también guardes la Private Key. Yo prefiero guardar la Private Key, es muy sencillo. Ya te voy a explicar cómo. Listo. Si yo quiero ver la Private Key, sencillamente le doy clic aquí. Aquí en esta parte. Donde dice Backup Private Key. Entonces le doy clic y me va a pedir mi contraseña, mi password. Yo coloco ahí mi password. Inmediatamente me da la opción de ver, me va a mostrar un código alfanumérico. Y ahí cuando me muestre ese código alfanumérico, chicos, yo lo voy a poder, ¿qué? Yo lo voy a poder copiar. ¿Sí? Voy a poder copiarlo. Y lo voy a poder guardar donde yo quiera. ¿Ok? Importante que tengas en cuenta. ¿Quién está con audio? Colabórenme, chicos, con el audio. Por favor. Listo. Entonces, eso es básicamente. Entonces, yo coloco ahí mi contraseña, mi password. Él me abre una pestaña donde me muestra el Private Key. Yo le doy clic ahí y me permite copiarlo. Lo copio y ¿qué hago? Me lo autoenvío. Me lo autoenvío a mi correo electrónico. Chicos, este paso es fundamental porque uno nunca piensa en que tal vez el celular lo pueda perder, en que se pueda quemar la computadora, yo qué sé. Y muchos se desesperan porque ya tienen dinero en su cuenta y dicen, Dios mío, ¿qué hago? Tengo compromisos, ya tengo el dinero comprometido de mis ganancias. ¿Cómo hago ahora para retirarlas? Entonces, no entres en pánico. Hay una opción muy buena y es esta. Teniendo esa Private Key, ya es muy sencillo. Una vez la tengas copiada, ya la tengas en tu correo. En caso de pérdida, lo que vas a hacer es lo siguiente. Descargas la aplicación de Tronin Pro en tu celular. La descargas en el nuevo celular o en la nueva computadora. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir a esta parte donde dice, donde está este cuadrito. Te va a dar la opción de generar más cuentas. Entonces vas ahí, le das clic y vas a darle al botón importar wallet. Importar wallet. Cuando lees al botón importar wallet, mira lo que pasa. Inmediatamente te va a pedir que la Private Key. Te va a decir que la pegues. Tú puedes copiar y pegarla. Así de sencillo. Una vez hagas eso, no te va a pedir la anterior contraseña. No. Para el sistema es muy válido ya lo que tú hiciste. Es más, si no te acuerdas de la anterior contraseña, no hay problema. Puedes colocarle una nueva contraseña, acuérdate, y un nuevo nombre, inclusive, si quisieras. ¿Es obligatorio poner una nueva contraseña o un nuevo nombre? No es obligatorio. Es una opción que te da de seguridad. Puedes ponerle el mismo nombre que tenía y la misma contraseña. ¿Ok? Listo, chicos. Ahí vamos bien. Vamos despacito. Listo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque me han preguntado mucho acerca de la seguridad. Ahora vamos a hablar del tema de cómo interpreto yo la billetera. Ya les mostré unas partes que son importantes. Y la primera es dónde está el nombre de la billetera. ¿Ok? Hay algunos que me han preguntado, David, ¿cómo miro las cuentas que yo tengo dentro de mi wallet? Mira, ¿cómo se? Cuentas no recuerdo. Gata, de hecho.
David, ¿por qué no silencias? Porque yo ahorita traté de silenciar y te silencié a ti. Listo, ahora sí ya está silenciado todo el mundo. Bueno, chicos, entonces, importante, vamos a interpretar cada botón de esta wallet. Primero, en la parte superior, está el nombre de la wallet, ahí donde te señalé. Ahí va a aparecer el nombre que tú le hayas dado. Pepe, Jorge, Jaramillo, lo que tú quieras colocarle. Marcela, Cristina 1, lo que sea. Ahí siempre se va a identificar. Bueno, el otro botón importante a tener en cuenta, chicos, el botón que yo les decía a ustedes, donde podemos nosotros, ¿ok? Generar las nuevas billeteras. Bien sea importarla o crear una nueva. Listo. Hay otro botón que me preguntan, David, ¿cómo lo utilizo? Es este botón de la izquierda. ¿Ok? Entonces, si tú le das clic ahí, te vas a dar cuenta de que es un lector de código QR. Entonces, ¿qué sucede? Que de aquí a mañana tú puedes ir a una, o de aquí a mañana no, en la parte donde te reciban USDTs de pago, tú puedes pagar con David. USDTs, si hubiera lugar. Sí. Una pregunta. ¿Qué significa importar vale? Bueno, tú llegaste tarde a la presentación, ¿cierto? Sí, hace recién Bueno, estoy entrando. Sí. bueno, bueno, bueno. Yo esa parte ya la expliqué, amigo, y la presentación quedó grabada. ¿Listo? Pero voy a hacer una excepción por ti y espero que las personas que ya estén, continuemos. Estamos grabando esta presentación. La próxima, chicos, de entren puntual. Voy a hacer una excepción contigo y te voy a explicar de nuevo porque dice, ya los tengo mareados de tanto repetirlos. Importar wallet, ¿qué significa? Mi querido amigo, importar wallet es cuando tú pierdes tu celular o se te quemó el equipo o se te cayó al agua. Tú entras en pánico, en desesperación y dices, pucha, perdí la wallet, perdí, ahora ¿cómo hago para recuperar mi plata? Yo no la tenía en otro aparato. Entonces, ¿qué sucede? Les decía de que ustedes la pueden importar. Aquí precisamente en este botón superior donde yo te estaba mostrando. Ahí te da la opción de recuperar tu wallet. ¿Sí? ¿Cómo? Tú le das clic ahí. Tú le das clic ahí y se abre la pantalla y te da la posibilidad de este botón llamado Import Wallet. Tú le das clic ahí en Import Wallet. Y puedes importar. Import viene de importar, de traer. Traer tu wallet al nuevo equipo que tú consigas. Puede ser un nuevo celular o un nuevo computador. ¿Ok? Conseguiste tu nuevo celular y te la traes. Pero ¿qué te va a pedir esa import wallet? Les digo, ese procedimiento de import wallet. Te va a pedir la private key, que es un código alfanumérico, o te va a pedir las 12 palabras. Yo le decía a la gente que es preferible guardar la private key. Es muy fácil, ¿vale? ¿Dónde encontramos la private key? Les repito. La private key la vamos a encontrar nosotros aquí. Ojo. Ya les voy a mostrar. Acá. Tú le das clic ahí en donde está esa billetera. Inmediatamente se abre esta pestaña. Y aquí te da la opción de copiar la private key. Si no lo has hecho hasta el momento, mi querido amigo, guárdalo, hazlo, haz este procedimiento que te estoy enseñando hoy. Porque te puede salvar tu inversión. Si tú no sabes dónde está, si tú no sabes cómo recuperarla, imposible recuperarla. Si tú no guardaste la private key, sino. No lo vas a recuperar nunca. Importante entonces que tengas eso claro. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Le damos clic donde dice Private Key y te va a pedir tu password. Importante. Entonces, ¿qué te sugiero? Sigue estos pasos, copia tu password, tú escribe tu password, confirma y te va a abrir una pestaña donde se va a ver el código que yo te digo, que es un código alfanumérico. No lo muestro por cuestiones de seguridad acá, lógicamente. Es muy sencillo el paso, le das password y ya. Y te va a mostrar el código alfanumérico. ¿Qué vas a hacer? Lo copias. Lo copias
y te lo reenvías por medio de correo electrónico. Te lo reenvías por medio de correo electrónico. Lo guardas ahí, porque uno nunca sabe. ¿Ok? Si puedes mandarlo al correo electrónico de tu compañera sentimental o de tu hijo, una persona de muchísima confianza. O si tienes dos o tres correos tuyos, o si tienes solamente uno, pues a ti. No importa. En caso de pérdida, ya sabes, vas, buscas ese código alfanumérico, le das clic en tu nuevo celular, bajas la Tronic Pro y te va a pedir el password. Cuando te pida el Private Key, lo pegas y ya inmediatamente transportas tu billetera con el saldo que tenga, los USDTs, los TRX, todo. Y vas a tener acceso a tu contrato inteligente, a todo, únicamente con ese paso. Muy seguro. Listo. Les decía también, chicos, que dentro de este menú vamos a encontrar la opción de renombrar nuestra billetera. Podemos cambiarle el nombre. Aquí donde dice Renamo, le das clic ahí, puedes cambiar el nombre. También, por ejemplo, le tenías esta billetera a Pachito, tu hijo, pero entonces ya se la vas a colocar es a otro hijo, por ejemplo. Lo van a cambiar o yo qué sé, lo cambias. No importa. O si es tuya, la puedes cambiar. Tenías María Fernanda 1, puedes ponerle María Fernanda 2 o lo que tú quieras. También puedes cambiar el password, que es algo que te recomiendo. Hazlo seguido. Ojalá cada mes cambie el password. Ponle un password distinto. No te quedes con el mismo, por seguridad. ¿Listo? Muchos me han preguntado, David, ¿dónde yo puedo copiar mi wallet, mi dirección de wallet? Porque me están diciendo que me van a enviar unos TRX. En esta parte siempre van a encontrar ustedes esa opción. ¿En qué botón le tienen que dar clic? Acá. Ahí la copian. Esa es la dirección de la wallet de ustedes. ¿Dónde encuentro las 12 palabras, David? Porque tú me decías de la Private Key, sí, pero las 12 palabras, ¿dónde están? Están aquí en Paku Keystock. ¿Ok? ¿Listo? Espero que esté quedando claro, chicos. Ahí me devolví hartísimo. Pero valió la pena. Listo. Ahora vamos a interpretar otras partes del menú importantes y cómo las podemos utilizar. Ojo con esto. La gente me dice, de nuevo, David, ¿cómo yo puedo ver las diferentes cuentas que yo tengo? Si las he guardado ya en mi billetera. ¿Cómo las puedes ver? Vienes acá, vas a darle clic encima del nombre de tu billetera y se va a abrir el menú. Se abre este menú con las diferentes cuentas que tú tienes. Aquí está David, cuenta 5. Aquí está Daisy y aquí hay otra Daisy 2912. Cada una de estas cuentas tiene un soporte distinto. Tiene una clave distinta, tiene un nombre diferente y está anclada al contrato de una manera independiente. ¿Ok? ¿Cuántas cuentas puedo tener? Las que tú quieras. ¿Vale? Cada cuenta, te repito, va a tener un password diferente o tú le puedes poner el mismo password si quisieras. Hay gente que me dice, David, es que a mí se me olvida, entonces yo le pongo el mismo password a todas. Pues bueno, ya son gustos tuyos. Si tú quieres ponerle David 1, David 2, David 3 o Cristina 1, 2, 3 y el mismo password a todos, también se puede. ¿Ok? Bien. Listo. Ahí vamos bien. Yo creo que estamos muy, muy explicando, muy como al detalle. Muy, muy bien, David. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Listo. Bueno, chicos, otro botón importante que les estaba mencionando cuando mi amigo hizo la pregunta, es este botón de la esquina. Las personas me dicen, David, ¿ese botón para qué sirve? Pues bueno, muchos aquí no están acostumbrados a pagar con un lector de código de QR.
A partir de este momento tú puedes pagar. Si yo le doy clic acá, mira que se activa. Pues un lector de código QR. ¿Y por qué lo coloca ahí ese lector? Él está esperando que yo le dé clic o que yo lo ponga frente a otro código QR, para debitar la cuenta que me estén haciendo, la cuenta que me estén cobrando. Yo lo puedo hacer. Si hay un sitio donde tú puedes comprar calzado, ropa, lo que sea, y te reciben USDTs, hombre, esta es la oportunidad y lo puedes pagar de aquí en Colombia, en Medellín. Hay restaurantes o inclusive cafés donde yo puedo pagar con mi código QR. ¿Listo? Volvemos. Vamos súper bien, ¿cierto, chicos? Vamos bien hasta el momento. Perfecto, otra cosa interesante. Perfecto, otra cosa interesante, chicos. Importante. De nuevo, David, ¿dónde copio yo? ¿Cómo hago para copiar mi wallet? Que me están pidiendo mi dirección de wallet para enviarme unos USDTs. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte superior, te repito, vas a encontrar esa dirección y le vas a dar clic ahí, donde te estoy señalando con la flechita. Muy sencillo. Bueno, ahora, alisten papel y lápiz porque ya entramos en materia FOINFORM. David, vamos a registrar una persona. Y David, voy a retirar dinero. ¿Cómo hago? Ojo con las dos preguntas. Voy a registrar una persona. Se mete ahí mi primo. O se mete Carmen, mi amiga. O ya Jairo me dijo que sí, vamos a meterlo al proyecto. Él quiere hacer parte de esta oportunidad. Listo. Entonces, el primer paso. Todos me llaman a mí muchas veces y me dicen, David, la billetera no me deja hacer la transacción. Me dice que tengo insuficientes TRX. Me dice que me falta el código, el enlace de referido. ¿Yo qué hago? Entonces, vamos a anotar por puntos con plastilina. Cuando se quiere, digámoslo, quieres vincular a una persona al proyecto, el primer paso que tú debes de tener en cuenta, ¿cuál es? Tener que la persona que va a ingresar tenga obviamente descargada la billetera, que tú ya la hayas enseñado lo que yo te estoy diciendo de guardar para la seguridad, la private key en caso de pérdida. ¿Ok? Y importante que aquí en esta parte ya tenga la persona, hablemos del paquete de $100. Aquí debe tener 225 TRX. Y aquí debe tener 100 USDT. Si estás entendiendo, vamos a llevar las cosas ahí. Importante que tenga los USDT aparte y los TRX aparte. La pregunta aquí es, David, me preguntaron si me podían enviar a esa misma billetera USDT y TRX o si me toca con una dirección diferente para USDT o TRX. La respuesta es, la misma billetera te sirve para recibir los TRX o los USDT. Así de sencillo. ¿Ok? Listo, chicos. Importante, siempre aparte, pide los TRX. ¿Por qué? Porque aquí hay que seguir un paso que te voy a enseñar que es clave. Ve tomando nota. Ese paso que te digo tan importante, ojo, es que tú aprendas a cargar de energía esta wallet. ¿Cómo se carga de energía? Supongamos, estamos por primera vez abriendo una cuenta. Entonces, ya tengo aquí, se supone que los 225 TRX, y aquí tengo los 100 USDT. Entonces, el primer paso que voy a hacer es venir a este botón donde dice Stake. Ve tomando nota. Stake, le das ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo le doy aquí en Stake. Y el paso que voy a hacer, esto en los celulares es necesario cuando manejamos, digámoslo, nuestro negocio y estamos a partir de un celular haciendo una vinculación, vinculando a alguien al proyecto. Entonces, venimos aquí en esta parte, le damos clic ahí en ese botón de Stake. Y venimos aquí y anotamos 1.
o anotamos 2 o 5 a partir de 1, ya con un TRX o con un TRX o 2 que nosotros congelemos, ya es suficiente. Ya es suficiente. Listo. Una vez hagamos ese paso, ya aquí va a haber energía, que es importante para realizar cualquier transacción. O espero que esté quedando claro. Si aquí no hay energía cargada, no vas a poder ejecutar tu transacción. Así aquí tengas los 225 TRX y aquí sí tengas los 100 USDT. ¿Quedó claro? Comparte esto que te estoy diciendo porque hay gente que se está, digámoslo, complicando por unas cosas en sí. Listo. Ya sabes cómo congelar los TRX. Ahí ya quedó grabado y aparte de todo ya te lo expliqué. Muy sencillo el paso. Vienes aquí, te lo repito nuevamente. Vienes aquí donde dice stake. Ese es el primer paso que deberías de dar. ¿Sí? Le das clic, como te repito, y anotas 1 o 2 los TRX que tú quieras congelar. Con 1 o 2 es más que suficiente para que te genere energía. Listo. Una vez tengas la energía aquí cargada, ahí sí vas a proceder a hacer ¿qué? El registro de la persona. ¿Ok? Listo. ¿Cómo hacemos el registro de esa persona? El siguiente paso, chicos, el siguiente paso es venir aquí, en esta parte de abajo, hay 4 botones. En este botón, llamado Discover o Descubrir, le vamos a dar clic. Entonces, ya tenemos la billetera cargada de energía, la tenemos cargada con los 224 TRX y con los 100 USDT. Ya hicimos esa tarea. Listo. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Le damos clic ahora a este botón que les mencioné en la parte inferior. Discover. Y aquí en esta parte nos va a dar la opción de colocar el nombre de referido de la persona que nos invita. En mi caso, Enrique Tellería. Lo colocamos ahí. ¿Listo? Una vez ya tengamos el enlace de referido, le damos el password, nuestro password. ¿Sí? Y abrimos el contrato inteligente. Hasta ahí. ¿Vale? Listo. Es así de sencillo. Voy a avanzar un poco más aquí, a ver. Voy a inventar una cuenta nueva, a ver si me permite hacerlo. Supongamos que vamos a hacerlo con esta. Bueno. Bueno, vamos a hacerlo con este ejemplo. Pónganle mucha atención, chicos. Ya tengo esa cuenta, dice David cuenta 5. Todo está en cero. ¿Sí ven ustedes? Aquí debería de haber, voy a hacer ese ejemplo para ustedes, que quede bien práctico. Yo sé que esto nos va a servir a todos. A ver, aquí, listo. Entonces, un ejemplo. Vinculo a la persona. El primer paso es que aquí tenga los 100 USDTs. Y en TRX, que tenga mínimo 225 TRX. ¿Ok? Importante que siempre hagan la gestión por cada cosa independiente. No manden de una vez los USDTs a la billetera. Yo sé por qué les digo. Muchos están complicando. Entonces, no. Si compran los USDTs, que la misma persona que le venda los USDTs, que les venda los $15 o $20 adicionales en TRX, que eso les da un promedio de 225. Entonces, háganlo así. Listo. El siguiente paso, acuérdense, chicos.
es que haya energía cargada aquí. ¿Cómo cargo energía? ¿Cómo lleno esta energía? Cargando en stage. ¿Ok? Entonces le damos clic a este botón. Y aquí me pide que le confirme. Entonces él se abre, él se abrirá en el momento en que yo obviamente tenga esto cargado, ¿no? Cuando se abra, le ponemos uno o dos. Ya. Y listo. Ya quedó cargado y aquí se va a reflejar la carga de energía. ¿Sí? Y aquí ya voy a poder yo comenzar el paso de afiliar a la persona. Viniendo a este botón inferior. Entonces, listo. Le doy clic acá. Abajo. Una vez tenga eso, le doy el enlace de referido de, por ejemplo, David. Le doy la aprobación y ya una vez esté ahí me va a abrir. Me va a abrir el contrato inteligente. Importante, chicos. Cuando vayamos a hacer la vinculación de la persona, recuerda que esto esté, ponle atención. Hay un botón de Forex, hay otro botón que indica cripto y hay otro botón que indica combo. ¿Ok? El combo hace referencia a qué? A alguna promoción. Por ejemplo, en este caso que tenemos la promoción que es de la recompra del nivel 5. El cripto hace referencia a qué? Cripto hace referencia al mercado cripto. Y Forex hace referencia al mercado Forex. Ojo con eso. Si este botón, por casualidad, está en cripto, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque si están asesorando ustedes a la persona, deben de decirle con qué mercado se va a vincular. Próximamente, chicos, muchos van a querer participar del mercado cripto, se los digo. Y los que estén, tengan ya inversiones en el mercado cripto, espérense, tengan paciencia, que la paciencia da unos resultados extraordinarios. Vamos a tener unas noticias, chicos, en el mercado cripto, uy, Dios mío, espectaculares. Listo. Entonces, hablando del procedimiento, vienes aquí en Forex, ya estamos en Forex. ¿Listo? Y el paso es verificar que esté en Forex, verificar que esté dentro del paquete de inversión que nos corresponde, que es el de 100. ¿Ok? En esta parte de acá, importante que tengamos en cuenta que nos va a pedir elegir un nombre de usuario. Entonces, le podemos colocar cualquier nombre. ¿David es de la misma billetera? ¿Puede ser el de la misma? Sí, no hay problema. Le podemos colocar el mismo. O podemos colocarle uno diferente también en letras minúsculas. Yo quise colocarle Ángel David Pérez. No hay problema. ¿Sí? Aquí tú le puedes colocar Pedro, Carmen, lo que tú quieres. Segundo, el siguiente paso es darle clic acá, a este botoncito. Y finalmente darle clic aquí. En registrarse. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema, como está unido el contrato inteligente a la billetera, va a debitar automáticamente los 100 USDTs y los 200 TRX. Así de sencillo. David, tú me habías dicho que 225. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a congelar primero un TRX, ¿ok? De los TRX. Uno, y vamos a dejar una base siempre dentro de nuestra wallet de 25 TRX. Te lo voy a graficar. Entonces, bueno, aquí ya se vinculó la persona, ¿sí? Se puede decir que ya se vincula, ya queda registrada. Eso es todo el paso para el registro. Es así de sencillo. Así de simple. Ya la persona queda registrada. Muchos me han preguntado, David, me pide la clave, el sistema 5 veces. 6 veces. ¿Eso tiene algo malo? No. Sencillamente acuérdate que tú estás entrando ya en la blockchain y ya dentro de la blockchain están los contratos inteligentes y por temas de seguridad te va a pedir que valides esa información. Otra pregunta que me han hecho. Ojo con esto. David, ¿dónde yo puedo ver el contrato inteligente? Yo quiero saber qué dice el contrato inteligente porque es que me dicen que las promesas que están allí se cumplen. Sí. Cuando tú te estás vinculando, aquí está el contrato inteligente.
Ahí está el PDF con el contrato inteligente. Sí, lo estás viendo acá. Tú lo puedes descargar en tu wallet. Tú lo puedes descargar en tu laptop. Sí, el cansancio. Ya vamos para qué, chicos, para casi una hora. Pero es una hora valiosa. Vale la pena. Entonces, lo descargas en tu laptop o lo puedes descargar en la laptop. Yo creo que en el celular ya es muy pesado. No creo que lo puedas hacer en el celular. Pero en la laptop sí. Lo descargas en la laptop. ¡Ya! Listo. Bueno, si no lo habías hecho hasta el momento, pues, ¿dónde puedo ver el contrato inteligente? Ahí está. ¿Sí? Tú vas a poder leerlo. Le das clic ahí. ¿Lo puedo copiar? Claro. Eso es lo que dice el contrato inteligente. Mira, no, eso no es un larguero. Son dos hojitas y un pedacito. Ahí está. Sencillo. Listo. Salimos de la wallet. Ah, una cosita importante que les quiero enseñar. Una cosa importante que les quiero enseñar. Chicos, cuando van a salir, en la parte superior derecha hay una flechita, pero bueno, en este caso no, porque no hicimos todo el procedimiento. Al lado de su nombre, en la parte superior aparece. Sencillamente le dan clic ahí y ya queda bien cerrado el contrato. Listo, vamos a salir. Salimos acá, volvemos a la billetera. Aquí, en esta parte, chicos, tengan en cuenta, deben de dejar un saldo de 25 TRX. Siempre, siempre, siempre. Cuando esto se baja, ya las transacciones no las puedes hacer. Entonces es importante para cualquier transacción que calcule siempre que hayan 25 TRX. Mínimo. Ojo. Y tiene que haber energía aquí. ¿Cómo cargas la energía? Ya te lo explico. Entonces aquí te va a quedar un saldo de un promedio de unos 24, 25 TRX con eso que hemos hecho, con ese ejemplo. Mantén tu billetera ahí y vas a ver que no vas a tener problema de nada. ¿Listo? Una pregunta importante. David, ¿yo puedo intercambiar USDT por TRX? Sí. ¿Dentro de tu misma billetera? Sí. Pero teniendo en cuenta esta condición que ya te estoy diciendo, teniendo mínimo 25 TRX ahí, que te queden de saldo, en caso de que la operación te debite el resto, tienes que quedar con mínimo 25. Y si no, no vas a poder hacer. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí hay un botón que dice swap. En esta parte tenemos tres botones. Uno que es para enviar dinero. El otro botoncito azul que es receive, que es para recibir. Este otro botón tercero que es swap, que es para intercambio. Stake, acuérdate que es para hacer stake o congelar, como hicimos ahorita. Y el final, que es bot, ese lo utilizamos básicamente aquí. Este es para un manejo de otro tipo de campañas. Seguramente más adelante lo estaremos utilizando. Van a ver por qué. Entonces, ya vimos cómo podemos hacer el stake. Ahora vamos a ver el intercambio. Le damos clic aquí en swap. Le damos clic a ese botoncito. E inmediatamente, fíjense, chicos, que nos da la posibilidad de cambiar TRX por USDT. ¿Ok? Y si yo quiero invertirlo, le doy clic acá. La mitad. Y me va a permitir entonces cambiar TRX, como están viendo ustedes acá. Me va a permitir cambiar, perdón, USDT, como están viendo acá, por TRX. Chéverísimo. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Es así de sencillo. David, ¿la operación la confirmo? Sí. Instant swap. Ahí ya se confirma la operación.
retiras el teclado y le das abajo Next. Sale. Ya. Ahí haces el intercambio. Importante que tengas los suficientes TRX y que tengas los USDTs que tú vayas a cambiar. Que cuando tú hagas el intercambio mínimo, haya 25 TRX de respaldo en tu billetera. De lo contrario, no lo vas a hacer. Es así. Me llaman, David, que es que no, me hace falta TRX. Importante, gestiona tus cuentas. Mantén tu billetera con los elementos que necesitas. ¿Listo? Si era por desconocimiento, bien. Pero si ya es porque eres descuidado, ya eso es otra cuenta. ¿Listo? Es así que funciona, chicos. Yo creo que hoy vimos lo básico, ¿sí? Dentro de esta capacitación. Ya hemos completado la hora. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Vamos a hacer algo importante, que es abrir los micrófonos en este punto para escucharlos. Espero que sean preguntas puntuales para que podamos aclararlas en el menor tiempo posible y que este tutorial ya quede grabado. Hemos hablado de algo que es puntual, que se necesita en la mayoría de veces que me han llamado a preguntar. Listo, Yanesita. Entonces, abramos micrófonos y escuchemos las preguntas. Ok, muy bien, David. Te felicito. De verdad que ha sido muy didáctico, muy pedagógico. Excelente presentación, de verdad. Bueno, queda ahora el chat abierto para que podamos hacer preguntas o levanten su manito. Y vamos a ir ofreciéndole la oportunidad de despejar cualquier duda. Recuerden que estamos aquí entre familias, no tengamos ningún temor en preguntar. No nos quedemos con ninguna duda. Dice Elber, excelente, David, Diego, buenísimo, chévere, chicos. Se sí, trata, chicos, de que tengamos eso claro. Muy bien. Okay, hola, David. Ajá, dele. Sí. ¿Cómo está, David? ¿Cómo está? Muy buenos días. A Taurino. No sé quién. Ok, Taurino. Tu palabra. Entré un poquito retrasado, pero lo que quería preguntar es que, a ver, aparte de las tres, la moneda la que indica ahí en la billetera, la del medio, USDT, esa no la usamos para nada, ¿no? Exacto, Taurino. En la que nosotros en este momento utilizamos nada más lo que es el USDT, como les estoy mostrando ahí en pantalla, y estamos manejando nomás el TRX. ¿Ok? Esas monedas ya vienen, Taurino, por defecto. Y son una herramienta para que nosotros podamos trabajarlas. El USDD no lo estamos manejando ahorita. ¿Ok? Entonces, les recomiendo, chicos, y esa pregunta que está haciendo Taurino me parece muy buena a estas alturas. ¿Por qué? Porque a ustedes, chicos, hay muchos aquí que están no solamente en este proyecto. ¿Sí? Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Pero, chicos, les digo una cosa. Tu cuenta de Daisy que tienen con vinculada a esta wallet, por favor, no vinculen esta misma cuenta a otras cuentas que por ahí les ofrecen. ¿Por qué? Porque los pueden hackear, chicos. Le sacan la plata y los dejan hablando solos, como decimos aquí en Colombia. Entonces, no. Si vas a abrir otra cuenta, que sea con otra cuenta, y si es para otro negocio, de otra manera. Pero no vincules esta cuenta que ya tienes en Daisy a otras. ¿Quedó claro, chicos? Eso es importante. Ni te pongas a descargar en esta wallet fría, que es solamente para intercambio entre Daisy y el contrato. No te pongas a descargarle más monedas de diferentes, no. Maneja exclusivamente lo que ahí se te está sugiriendo. Por eso la compañía nos recomienda utilizar esta wallet, porque es muy segura, porque es una wallet fría, porque está diseñada precisamente para el propósito que nosotros queremos.
Listo, habla Iván. ¿Sí te quedó claro, Taurino, o alguna pregunta más? Ya, una más. Entonces, ¿podemos recibir dinero de alguna otra, de algún otro lado, alguna ganancia en USDT? Te recomiendo que no, Taurino. ¿Por qué? Porque ese es el gancho de muchas personas que te dicen, ven, dame el, si es, a ver, cuando se vincula a otro negocio no es bueno. Pero si de pronto tienes un amigo que te dice, Taurino, mándame tu cuenta porque te voy a mandar dinero, pues obvio, mandas tu wallet, aquí está. Tú pegas aquí precisamente, por eso te mencionaba, en esta parte superior está la dirección de tu wallet para que te manden el dinero ahí, Taurino. Ahí les estoy subrayando, chicos, la pantalla, dentro de lo que estoy hablando. Entonces, no, la puedes mandar tu cuenta, tu wallet, para que te manden el dinero. Lógicamente, en USDT o TRX, esas dos monedas. En otro caso, entonces, no vincular la billetera de acá a ningún otro negocio, tampoco adicionar alguna otra moneda. Excelente, Taurino. Excelente, esa es mi recomendación. Ya me han llamado personas que les han hackeado la cuenta y que les han quitado dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque okay, se ponen gracias. A trabajar en otras plataformas. Hay gente inescrupulosa, como saben que ustedes de pronto no tienen el manejo adecuado, cogen y se meten y le sacan sus ganancias. Entonces, no. O el dinero que tengan ya ahí en esa wallet. Entonces, no. Cuidado. ¿Listo? Listo. Gracias. Hay otra pregunta por ahí. Ah, estamos aquí con Sequeira y Iván. Iván primero. Buenos días, ¿qué tal? Ok. Muy buenos días, Iván. Mucho gusto. Buenos días, David. Una consulta rápida nomás. ¿En qué días son las capacitaciones? La verdad que yo soy nuevo y me hace falta mucho capacitarme. Gracias. Qué bueno, Iván. Ese reconocerse uno necesitado de conocimiento es importante. Yo no me las creo sabérmelas todas, no. Todos los días, chicos, debemos de estar en esa actitud que hoy está Iván. En actitud de aprendiz. Todos los días podemos aprender cosas nuevas. Y qué chévere, Iván, que estés conectado con esa hambre de aprender, porque cada día, como te digo, todos aquí nos retroalimentamos. Todos los días, Iván, tenemos capacitaciones de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Cordialmente invitados, chicos, y que hagamos este tipo de preguntas, que tratemos el negocio con profesionalismo, con seriedad. De esa misma manera, el negocio nos va a retribuir. Puntuales en estas capacitaciones, chicos, y la vamos a sacar del estadio. Muy bien, Iván. Qué bueno, Iván, que digas esa pregunta. Mañana tienes plan de compensación y cada día tenemos temas interesantes. El miércoles tenemos a Enrique dándonos capacitación sobre la empresa y nos tiene buena información. Así que no podemos faltar. Esta semana está, pero súper extraordinaria. ¿Ok? Excelente. Todos los días tenemos temas de diferentes. Los días viernes está dedicado a la capacitación de desarrollo personal también. Gracias. En relación al negocio, ¿ok? Bueno. Sí, otra situación tengo yo. Hoy día estaban tratando el tema del manejo del back office, ¿no? Sí, hoy es. Bueno, todos los lunes vamos a tener esa capacitación. Igual que todos los martes vamos a tener las capacitaciones de plan de compensación hasta que las personas puedan captarlo. La idea es que llevemos este negocio a un nivel superior y eso implica pues que nosotros nos formemos y nos capacitemos. Así como dijo David ahorita, la importancia de estar en actitud de aprendiz. Okay. Claro, claro. Sí, eso está Janet, algo que quiero agregarle a Iván. Iván, hoy nos extendimos con el tema del manejo de la wallet. ¿Por qué? Porque es a partir de la wallet que podemos nosotros vincular a las personas al negocio. Entonces, era importante para mí enseñarles cómo debemos de cargar la wallet, interpretarla, hasta llevarlos al punto que hicimos, que fue vincular a la persona al proyecto. Yo creo que eso quedó claro. Hasta ese punto, entonces preferí dejarlo ahí para no extendernos más. Y en la próxima capacitación que haga, ya les voy a enseñar a interpretar el back office. De arriba para abajo, mejor dicho, vamos a interpretarlo mejor. ¿Listo? Y aquí vimos el tema de la afiliación
y cómo manejar, digámoslo, nuestra wallet para vincular a una persona efectivamente. Sí, lo que pasa, David, es que yo me conecté recién nomás, me pasaron recién el link y entonces... Esto quedó grabado, entonces chicos, mi compromiso es editar este video y lo voy a poner hoy mismo para los que no pudieron llegar a la capacitación puntuales a las 9, ahí va a estar todo esto que ustedes están viendo, obviamente editado para que lo puedan ver en tiempo prudente de una hora. Ah, ya. Y esto igual lo sube al grupo de chat. De WhatsApp. Vamos a subirlo al grupo de WhatsApp y vamos a subirlo a los grupos del sistema, donde estamos manejando un sistema muy, muy importante que nos va a permitir también llegar a las redes sociales también. Es algo interesantísimo. Entonces vamos a tenerlo en ambos ambientes, tanto en WhatsApp como en ese sistema. Ah, ya. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, Iván. Vamos a darle espacio a Sequeira para que pregunte y yo creo que terminaríamos ahí con esa pregunta. No, ya Sequeira está listo, ¿no? El que habló fue Sequeira. ¿Quién es Erwin? Ah, bueno, dale entonces. No, buen día, disculpe. El que habló fue Iván. Entonces, disculpe, yo pensé que ya habíamos terminado con Iván. Ok, Sequeira, disculpa. Bueno, aquí desde Costa Rica, saludos, excelente tutorial. Y no, yo lo que quería era preguntarle, que ya de por sí ya fue evaluada descartada ya la respuesta con la última participación de Iván, que era obtener este tutorial, porque hay veces que uno quisiera repasar de nuevo lo que se vio con el tema de la wallet. Y entonces ya tener ahí la oportunidad de repasarlo de nuevo, pero ya avisaste ahí que lo vas a colgar ahí en el chat. Entonces ya no, espero ahí cuando lo realice, la edición y todo lo demás, y espero ahí el video para seguir repasando este tema, porque en algún momento uno tiene que también promover a los compañeros prospectos que quieran entrar a la plataforma, y entonces esa es la mejor forma de tener la información de primera mano, ser constante en el aprendizaje, pues. Entonces, perfecto. No, eso era, y buenos días, muchas gracias por la conversa. Gracias, Sequeira, a ti muchísimas gracias por participar. La participación de ustedes es la que motiva, la que nutre de alguna manera el desarrollo de mejores temas y nos va a permitir ir escalando e irnos capacitando de una mejor forma. Muchísimas gracias. Levantó la mano Ever Pinto. Ever, mucho gusto, ya tienes tu audio. A ver, ¿me escuchas, David? Sí, Ever, mucho gusto. Después de tiempo, David, mira, si recuerdan, nosotros cuando recién comenzamos, al igual que ustedes, entramos para acá a Daisy, siempre más por las acciones, ¿recuerdas? Pero bueno, esto se convirtió en un boom muy, muy fuerte, que ahora nos tiene a todos con las expectativas al 100%. Todo lo que nos ha traído y lo nuevo que sigue trayendo Daisy para nosotros está, pero al tope, y con las metas de que podamos liberarnos ya, pues, la rutina, el trabajo, ¿no? Falta poco, nada más, para conseguir el objetivo. Y lo mismo le puedo decir a todos, ¿no? Que perseveremos, que lo vamos a conseguir. Es paciencia nada más. Todo se va a conseguir. Este es un proyecto muy, muy bueno, excelente. Y darte las gracias, David, a ti, a Enrique, a Juanjo, a todos los que están ahí en el proyecto, a los líderes que nos dan esa confianza, nos capacitan, ¿no? Para poder entenderlo. Y lo hemos comprendido. Yo no soy network, no soy inversionista, pero estoy ahí y yo sé que poco a poco lo estamos logrando y rumbo al éxito. Muchas gracias, David. Con mucho gusto, Ever. Ever, te agradezco por esa participación. Y miren, chicos, aquí con la camiseta puesta, juntos hacemos historia con Daisy, ¿ok? Eso es. Entonces, chicos, es cuestión de convicción. Yo les animo a que se pongan la camiseta. Yo los animo a que ustedes abran un espacio en su casa, como el mío. Pongan un eslogan, una imagen de Daisy.
adquieran un Zoom, comiencen a darle al negocio el lugar en su mente, en su corazón y en su vida más importante, porque de esa manera el negocio, sea el negocio que tú quieras, también te va a corresponder. ¿Por qué? Porque tú tienes que conectar, ponerte en sintonía con tus sueños, con las metas que tú tienes. Una intervención muy buena la de mi amigo Ever. Fíjate, este es un fenómeno a nivel internacional. Y cuando tú eres consciente de eso, pues tú quieres compartir esta oportunidad. Y la pregunta hoy para cada uno de ustedes, o más bien la pregunta no, la reflexión. ¿Cómo estás duplicando tu negocio? ¿Estás todavía echando culpa al vecino, al amigo, a tu líder? Toma las riendas de tu vida, amigo, amiga. De una vez por todas, capacítate. Pregunta si no sabes y vas a encontrar la respuesta. Ponte la camiseta. Visualízate dentro del negocio. Compártelo con el mayor número de personas posible. Y cuando menos pienses, estarás en un nivel muy superior, tal vez al que te encuentras ahorita. Todos tenemos un inicio y debemos de comenzar desde el primer escalón. Todos pasamos por el primer escalón. Pero muchos se quedan en el camino. No te quedes en el camino. Sigue con nosotros. Te damos la mano. Vamos a proyectarnos. Seguiremos dando pasos firmes, pasos de gigantes. Porque como dijo Ever, nos falta poco, chicos, a muchos acá. Y yo creo que si somos conscientes, para tener esa tranquilidad financiera. ¿Para ti cuánto puede significar una tranquilidad financiera en tu vida para vivir tranquilo? $2,000 al mes? ¿3,000? ¿5,000? Depende de ti. Siempre yo les digo eso. Puedes hacer aquí mucho dinero. Esta es una oportunidad hermosa. Qué bueno haber compartido esta mañana con ustedes, señores, señoras. Gracias por abrirme esta oportunidad y permitirme compartir esta información de alto valor. Janet, muchísimas gracias. Y yo creo que aquí termina la presentación. Queda grabada. Desde Colombia, gracias. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, David. Y bueno, la invitación es para ahora a las 3 de la tarde. Yo esta semana no vamos a tener presentación 11 de la mañana, pero vamos a estar concentrados a las 3 de la tarde. Proyectándonos hacia prospectos de Europa, que es hora buena para ellos. Y importantísimo invitar a nuestros prospectos hacia allá. Y también a personas que no pueden en la noche, que también lo puedan hacer en este horario de las 3 de la tarde. Bueno, okay. Invitación entonces a todos, aquellas personas que nosotros consideremos que son nuestros prospectos, personas familiares, amigos, que les queramos compartir esta gran oportunidad de negocio. Bendiciones para todos y gracias, David, una excelente presentación en la mañana de hoy. Iniciando la semana con mucha fuerza. Adelante, así es, chicos. Adelante, muchachos. Para todos. Gracias.